¿Qué tal, amigos? Sed muy bienvenidos a una nueva Hora Santa. Pues bueno, empezamos la grabación. Ya veis que hoy no es en directo. Empezamos la grabación de esta Hora Santa de lunes. Si os acordáis, ayer teníamos a Jesús, esa imagen de Jesús de pie, ¿no? Que está ahí en el Monte Tabor. Pero durante esta semana vamos a grabar con este Jesús sentado. Para que no se nos canse, ¿no? Tanto rato de pie, Jesús, pues bueno, lo tenemos ahí sentado, así puede reposar. Y además, la expresión que se lee en la escritura, que se dice en la escritura, que utiliza Jesús con respecto a los fariseos y maestros de la ley, que han usurpado la autoridad, ¿no? De la autoridad de la palabra de Dios, dice: los maestros de la ley están sentados en la cátedra de Moisés, ¿no? Por lo tanto, Moisés es una persona que en nombre de Dios no es un profeta, sino es un patriarca, dicho así, del pueblo, conduce al pueblo, pues tiene la autoridad de Dios, ¿no? De forma que Moisés escribe, redacta la ley de Dios. Y en ese momento, pues bueno, Moisés queda como legislador para el pueblo, legislador del pueblo, ¿no? Y por eso mismo, Jesús dice que Moisés tiene una cátedra. Una cátedra es un lugar de autoridad. Pues bien, Jesús es el que está sentado verdaderamente sobre la cátedra de Moisés y no para usurparla, para hacer su voluntad, para... No, simplemente él se sienta en la cátedra. Porque él de hecho es aquel a quien apuntan las escrituras que viene porque es el hijo de David, el que viene en nombre del Señor, el enviado del Señor, el Mesías auténtico, ¿no? El Mesías esperado. Pues ya, empezamos esta hora santa de hoy. Tiempo de Cuaresma. A un día, lunes, día 2 del tiempo de Cuaresma. A un día de haber escuchado la transfiguración de Jesús, ayer lo veíamos de pie, hoy lo vemos sentado, porque está Jesús sentado en la cátedra de la enseñanza, de la legislación, en nombre de Dios, pero que es heredero de esta cátedra que inicia Moisés con la ley de los 10 mandamientos y el resto de la ley de Moisés. Pues venga, empezamos, adelante. Ven y descánsate en Dios, ven y descánsate, ven y descánsate en Dios, y deja que Dios sea Dios, deja que Dios sea Dios, tú solo adórale. Descánzate, ven y descánzate en Dios, ven y descánzate, ven y descánzate en Dios, y deja que Dios sea Dios, deja que Dios sea Dios, tú solo adórale. Bendito Jesús, bendito Señor, alabado seas. Yo te doy gracias, yo te bendigo, porque tú eres bueno, porque tú eres generoso, porque tú, a pesar de estar sentado en la cátedra de Moisés, dicho así, signo de autoridad, ¿no? Signo de poder, signo de preeminencia, ¿no? De sobresalir por encima del pueblo, tu cátedra es una cátedra de amor.
Es una cátedra que trae la justicia, la paz, el orden, que trae a Dios mismo, este Dios misericordioso, lo trae y lo pone, lo instaura en medio del pueblo. Hasta el momento, pues, hasta Moisés, bueno, desde Moisés hasta que llegas tú, la única puerta, ¿no? El único medio, ¿no? La única forma en la que el pueblo sabía que estaba unido a ti, estaba unido a Dios, mejor dicho, pues era la ley, ¿no? Si cumplimos la ley, somos de los de Dios, ¿no? Somos de Yahvé, el Señor, somos de los que obedecen, ¿no? Al Dios único y verdadero, el que rescató a nuestros padres, ¿eh? O abuelos, ¿eh? Nuestros antepasados de Egipto. Pues aquí está Jesús. Tú te sientas, pues Moisés ya cumplió su misión, ya cumplió su tarea, ya cumplió su vocación, su cometido, y esa cátedra quedó vacía. Únicamente estaba la ley. Moisés en persona ya no estaba. Por eso vienes tú, Jesús. Y vienes tú que eres el hombre que, bueno, que muere en la cruz, pero que para siempre reina, dado que Dios lo ha levantado por encima de los poderes del cielo, de los ángeles. Jesús, Señor, tú estás sentado en la cátedra verdaderamente. Sí, de Moisés. En tanto cuanto recibes la herencia, es un paso más, el paso definitivo, ¿no? De la ley, ¿no? De la revelación de lo que Papá Dios ha querido darnos, decirnos. Tú eres Jesús, esta encarnación de este destino, dicho así, destino feliz del pueblo de Israel que te espera, que te desea, que aguarda tu venida. Ahora bien, tú te sientas en esta cátedra para reinar por siempre. Ven Jesús, ven Señor, bendito y alabado seas. Esta cátedra no es una cátedra humana, dicho así, de madera en algún lugar. Es una silla, ¿no? Cargada de oro, de joyas. Es la cátedra del poder de Dios que está precisamente a la derecha de Dios. El lugar del poder de este Dios único, verdadero, santo, santo, santo. Este Dios todopoderoso. Este Dios que tanto me ama a mí. Gracias Jesús, gracias Señor, bendito y alabado seas. Ven y descánsate, ven y descánsate en Dios, en Dios. Ven y descánsate, ven y descánsate en Dios, en Dios. Y deja que sea Dios, deja que Dios sea Dios, tú solo adórale, tú solo adórale, tú solo adórale. Bendito Jesús, bendito Señor, alabado seas. Todos aquellos que tú con tus palabras, pues, les quitas, ¿no? El poder, les quitas la autoridad, porque dices de ellos que se han sentado en la cátedra, es decir, en el lugar de ser maestro, y no les corresponde, no les toca, no les ha sido dado, pues malbaratan la ley, la destruyen, la manipulan, la reinterpretan a su modo los fariseos y maestros de la ley. Todos estos, Jesús, a día de hoy caen avergonzados. También cuántas veces yo, pues tomando una palabra, no un concepto moderno de nuestros tiempos, por decirlo así, cuántas veces yo me automedico con respecto a la ley. Una práctica que si, bueno, lo comentamos por los médicos, pues nos dicen que está muy mal automedicarse, pues uno no tiene bastante ciencia médica como para poner, quitar, ¿no?, cantidades de medicamentos o la recepción de ellos. Señor Jesús, ¿cuántas veces yo he querido sentarme en la cátedra de la sabiduría y hacer una fe a mi manera, una ley de Dios a mi manera, tal como quiso el demonio que pretendiera en su corazón hacer Eva y luego traspasárselo a Adán y decirle, mira, Adán, cariño mío, aquí este señor, esta serpiente nos dice que pues podremos hacer tal y otra cosa siempre y cuando hagamos un primer acto de desobediencia a Dios.
porque en realidad Dios es malo, pues nos ha engañado. Ven Jesús, ven Señor, bendito y alabado seas. Yo te doy gracias, Señor Jesús, porque desbaratas las trampas del demonio. Desbaratas también este, pues, deseo que el maligno pone en nuestra alma, una fe a mi medida, que yo sea quien se sienta en esta cátedra de verdad, cuando en realidad lo que se sienta en la cátedra son los impulsos, son los deseos, son estas aspiraciones meramente humanas, carnales, del mundo, que no llevan a ningún lado. De forma que quien se sienta en la cátedra es este impulso, este sentimiento, este deseo, esta carencia afectiva, esta carencia de bienes materiales, que en lugar de servirme para clamar a Dios Todopoderoso, pues sirve para llamar mi egoísmo, mi protagonismo, mis planes por encima de todo lo otro. En primer lugar, por delante incluso de la voluntad divina. Señor Jesús, hoy yo me bajo de esta cátedra donde mis impulsos y mi orgullo han querido sentarme, por inspiración del maligno, o a veces incluso sin inspiración de él, por pretensión mía. Perdón, Jesús. Gracias, Jesús. Ven a ocupar este lugar. Por esto ahora yo me arrodillo ante ti, ahora que veo tu presencia en el pan de la Eucaristía. Pange lingua gloriosi corporis mysterium sanguinisque preciosi fuemin mundi precium fructus ventri generosi rex effudi gentium nobis natus nobis datus ex intacta virgine et in mundo conversatus sparso verbis semine sui moras incolatus miro clausit ordine. Amen.
qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Enséñame a amar, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Tú te hiciste hombre, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Tú estás en la Eucaristía, porque nada es imposible para ti. Tú estás en la Eucaristía, porque nada es imposible para ti. Tú estás en la Eucaristía, porque nada es imposible para ti. Tú estás en la Eucaristía, porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. Señor Jesús, ¿cuántas veces yo vivo con el sentimiento de ser como un rey destronado? Mis iniciativas, mis deseos, mis planes, mis sueños se truncan, se rompen, se tuercen por cualquier motivo y, o una de dos, entro en la cólera de luchar y destruir aquel que me los ha desbaratado. Y a veces, como no tengo un culpable claro, te culpo a ti, Jesús. Culpo a Dios, a Papá Dios. Señor Jesús, ¿cuántas otras veces busco de forma obstinada, pues, el que se cumpla mi voluntad? Ven, Jesús, ven, Señor. Ya digo, a veces quiero entronizarme a mí mismo,
que, en definitiva, como decíamos antes, es entronizar mis caprichos, mis pasiones. ¿Y cuántas veces entronizar mi pecado? No hay nada que pase debajo del sol que no haya sido aceptado por parte de Dios y, por lo tanto, por parte de Él incorporado como plan de salvación, de vida, y no de vidilla, de cosas buenas. Me pasan cosas buenas, tengo éxito, voy progresando, voy avanzando, siempre más y más arriba. Más dinero, más famoso, más poder, más felicidad, más alegría, más amigos, siempre más y más. Hinchando, hinchando y queriendo hinchar. Siempre mi ego, mi yo. Señor Jesús, no siempre se puede ganar. Señor Jesús, cuando tú haces que este reyezuelo, que soy yo, se caiga del trono, o le den un golpe y se le caiga la corona, no tiene otro propósito esto que el rey, que soy yo, que son mis deseos, se destape la cabeza, se descubra la cabeza y se abra a la palabra que viene del cielo, a la luz que viene del cielo. Que yo quite de mi vida, Señor Jesús, este paraguas que a veces me pongo, un paraguas que evita que me moje tu amor, la lluvia de las gracias del cielo. Este paraguas que tengo yo en mi cabeza y a veces en mi corazón, pues me resisto a creer, me resisto a confiar, me resisto. Ven Jesús, ven Señor, bendito y alabado seas. Te entrego mi corona, te entrego mi paraguas, que abro cada vez que temo que si meto la fe, mezclo a Dios, la fe, con mis planes, voy a salir perdiendo, voy a ser menos feliz, va a ser aburrido, voy a ir más lento, todos serán problemas. Ven Jesús, ven Señor, bendito y alabado seas. Este es principalmente, Jesús, mi miedo a caerme del trono, a que se caiga mi corona. Ven Jesús, ven Señor. ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti.
Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Muy bien. Leemos hoy a San Juan Crisóstomo. Esta semana seguramente tomaremos de las lecturas propias del oficio de lectura, como tantas otras veces hemos hecho. Dejamos un poco de lado a San Pierre Julien, porque la cuaresma, que es algo, ¿no?, inventado, dicho así, pero no de cualquier modo ni por cualquier motivo, sino inspirado por el Espíritu Santo, pues a la Iglesia Católica. La cuaresma es este tiempo en el que el alma del cristiano quiere ser más profunda, más auténtica, quiere despojarse y quiere ponerse en el seguir a Cristo por el desierto, seguir a Cristo que choca con la materialidad, con las debilidades humanas, corporales, físicas, ¿no? El desierto precisamente es signo, símbolo de todo esto, ¿no? De que el hombre, cuando no tiene nada en sus manos, ¿qué tiene, no? Parece que no tuviera nada. Por eso mismo debe girarse, debe inclinarse, debe volver, volverse, ¿no?, hacia Dios. Pues bien, hoy leemos a San Juan Crisóstomo un trocito de una de sus catequesis que lleva por título Moisés y Cristo. A ver qué nos dice. Dice así: los judíos pudieron contemplar milagros. Tú los verás también, y más grandes todavía, más fulgurantes que cuando los judíos salieron de Egipto. No viste al faraón ahogado con sus ejércitos, pero has visto al demonio sumergido con los suyos. Los judíos traspasaron el mar, tú has traspasado la muerte. Ellos se liberaron de los egipcios, tú te has visto libre del maligno. Ellos abandonaron la esclavitud de un bárbaro, tú la del pecado. Mucho más penosa todavía. ¿Quieres conocer de otra manera cómo has sido tú precisamente el honrado con mayores favores? Los judíos no pudieron entonces mirar de frente el rostro glorificado de Moisés, siendo así que no era más que un hombre al servicio del mismo Señor que ellos. Tú, en cambio, has visto el rostro de Cristo en su gloria. Y Pablo exclama: nosotros contemplamos a cara descubierta la gloria del Señor. Ellos tenían entonces a Cristo que los seguía. Con mucha más razón nos sigue Él ahora. Porque entonces el Señor les acompañaba en atención a Moisés. A nosotros, en cambio, no nos acompaña solamente en atención a Moisés, sino también por nuestra propia docilidad. Para los judíos, después de Egipto, estaba el desierto. Para ti, después del Éxodo, está el cielo. Ellos tenían en la persona de Moisés un guía y un jefe excelente, y nosotros tenemos otro Moisés, Dios mismo, que nos guía y nos gobierna. ¿Cuál era en efecto la característica de Moisés? Moisés, dice la Escritura, era el hombre más sufrido del mundo. Pues bien,
Esta cualidad puedes muy bien atribuírsele a nuestro Moisés, ya que se encuentra asistido por el dulcísimo espíritu que le es íntimamente consubstancial. Moisés levantó en aquel tiempo sus manos hacia el cielo e hizo descender el pan de los ángeles, el maná. Nuestro Moisés, Jesús, levanta hacia el cielo las suyas y nos consigue un alimento eterno. Aquel golpeó la roca e hizo correr un manantial. Este toca la mesa, golpea la mesa espiritual y hace que broten las aguas del Espíritu. Esta es la razón por la que, como una fuente, la mesa se halla situada en medio, con el fin de que los rebaños puedan desde cualquier parte afluir a la fuente y abrevarse con sus corrientes salvadoras. Puesto que tenemos a nuestra disposición una fuente semejante, un manantial de vida como este, y puesto que la mesa rebosa de bienes innumerables y nos inunda de espirituales favores, acerquémonos con un corazón sincero y una conciencia pura, a fin de recibir gracia y piedad que nos socorran en el momento oportuno por la gracia y la misericordia del Hijo único de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por quien sean dados al Padre, con el Espíritu Santo, gloria, honor y poder, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Es una lectura rápida, pero una lectura, pues, rectilínea, ¿no? Dirigida, como una saeta, una flecha, ¿eh? Sale del arco y se dirige a la diana. ¿Cuál es la diana? Pues, ¿cuál es el centro de lo que dice San Juan Crisóstomo? En el Antiguo Testamento estaba Moisés, que era solo un hombre. En el Nuevo Testamento, Cristo, que es Dios mismo, es el pastor de su propio pueblo. Sus manos traen al pueblo el pan que le alimenta, el agua que le da de beber, le calma la sed y le purifica. Alabado Jesús, que tomando esta comparación es el nuevo Moisés, el auténtico Moisés, el definitivo Moisés. No cabe esperar nadie más, no cabe esperar otro. Él es el Salvador.
mi corazón, lléname con tu amor, inúndame, satúrame, ven, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven. Entra, te abro mi corazón, lléname con tu amor, inúndame, satúrame. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Entra, te abro mi corazón, lléname con tu amor. Inúndame, satúrame, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven. Entra, te abro mi corazón, lléname con tu amor, inúndame, satúrame, ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Thank you.
Tantum ergo sacramento, veneremur cernui, et anticum documentum no voce abritui, prestet fides supplementum sensum defectui. Genitori, genitoque, laus et jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedenti putroque, comparsim laudatio. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo, Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Solo gracias por todo y por siempre. Gloria a ti, mi Jesús. Muy bien, terminamos la hora santa de hoy. Nos vemos ya mañana si Dios quiere, ¿eh? Vamos a seguir aquí rezando a este Jesús sentado en el trono del poder. Por un momento Jesús revela esta realidad de su propio ser. Él es Rey, Él es Señor, Él es el Hijo de Dios. Luego, los hombres vamos luchando por protagonismos, por influencias, por importancia, ¿no? En cambio, Jesús es este maestro indiscutible, señor indiscutible, rey indiscutible. Todo lo ha ganado con la cruz. La cuaresma es mirar a la cruz sabiendo que vas a chocar contra ella, o dicho así, va a pasar la cruz sobre tuyo, y vas a dar la vida, pero Dios te dará el premio, ¿verdad? Pues aquí está este señor que ya cruzó este umbral, el del dolor, el de la muerte, el del anodadamiento, que se anonada, pues aquí está, Jesús ya lo ha cruzado, y lo ha vencido, y ha regresado, y dice, os voy a llevar conmigo. Ahora bien, vosotros también pasaréis por la cruz. Pues nada, si es tomando su mano, mira, yo me fío, yo me fío. Pues va, hasta mañana. Adiós.